Hello guys, good evening everybody. Hello teacher. Okay guys, hope you are doing well and we are. Hi. Hello, hello Carlos. Hello Yvonne, Gabriela, Abigail, Walter. Good to see you guys. The last day, right? Friday, today is Friday. Hoy sí es viernes, ¿verdad? Ahora sí, Ari knows it. Ahora sí es viernes. Ok, guys, vamos entonces a empezar. Espero hayamos tenido una buena semana. Y vamos a empezar con la asistencia. Ok, let's see. Está Alejandra. Está Alejandra Patricia. ¿No está? Si me ayudan por ahí con los micrófonos. Si me ayudan con los micrófonos. Ok, thank you. Ok. Continue, veamos, Aniela, está Aniela, are you there, Aniela? Hello, Aniela. ¿Cómo está? Ok. Carlos Ernesto, Carlos Ernesto, are you there? ¿Cómo está, Carlos? Ok. Carmen Gloria está, are you there, Carmen? No. Carolina Abigail. Okay, thank you. David Alexander. Present teacher. Okay, thank you. Diana Carolina. Okay. Gabriela Saraí. Gabriela Saraí. ¿No está? Present teacher. Okay, thank you, Gabriela. Grace Michelle. Grace Michelle, está ahí, Grace. Hello, ¿no está Grace? Ok, veamos. Grace no está. Está Karen Yvonne. Karen Yvonne, are you there, Karen? Present, teacher. Ok, thank you, Karen. Marvin Alejandro, Marvin Alejandro. Marvin Alejandro, no. Okay, veamos. Marvin Jiménez, ¿está Marvin Jiménez? No. Oscar Armando. Oscar Armando. No. Roberto Javier. Hi, teacher. Present. Robert, okay, thank you, Robert. Let's see, Rosa Hilda, Rose. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, let's see, Selena, are you there, Selena? Present. Okay, thank you. Let's see, Stephanie Carolina. Stephanie? No. And Walter, Walter, are you there, Walter? Present, teacher. Okay, thank you. Okay, guys, welcome again to the ones that are joining. And okay, Carlos, I see you. I see you there. Teacher, present. Hola, present, present, present. Who's present? Okay, thank you, Grace. Grace. Grace, bonito su nombre, Grace. Grace. Ya, usted ya viene bilingüe, ¿verdad, Grace? Sí, a mi mami le gustaba Grace. Muy bonito el nombre, muy bonito, Grace. Gracias. Ok, let's continue then, guys. No sé si alguien más que me haga falta, que se acaba de unir. No, ok. Vámonos entonces a la clase, guys. Vamos a hacer un review. We're going to make a review before starting with the lesson. What did we study yesterday, Rose? What did we study yesterday? Can you remind me what we studied yesterday? Rose? ¿Qué estudiamos ayer, Rose? What did we study yesterday? Hola, teacher. Hola, hola, Rose. ¿Me escucha bien? Sí. Ok. Present affirmative and negative statement. Ok, muy bien. Estamos estudiando el affirmative y el negative statement, ¿verdad? ¿Con cuáles sujetos, Javier? Which subjects we studied these patterns?
Hola, hola. Hola, hola, Javier. ¿Con cuáles sujetos estuvimos estudiando el simple present el día de ayer? Teacher, yo ayer tuve una mala señal y no me pude conectar. Ah, va, sí, está bien. Ok, no problem. Thank you, Javier. Ok, let's see. Me ayuda. David, please. Which subjects we studied yesterday? Del... De los... Ay, ¿cómo se llama esto? Los sujetos, los subjects. Los subjects y subjects. Además de eso, el tema de las profesiones. Ok, professions, right? We study the vocabulary. Ok, thank you. Ok, guys, vamos a hacer entonces un review de lo que estuvimos estudiando ayer. Tenemos las palabras desordenadas. Who wants to do number one? Who wants to do the first one, guys? Volunteers, who wants to do it? Lo que tenemos que hacer es order the words. Okay, who wants to do the first one? Who says me? Who wants to try? Creo que primero va they. Okay. They. Yo le entendí, yo creo que primero va Dave. Ah, David va a ir primero. They. Ok, luego, then, after that. Keep. They, ajá. They keep track. They keep track. Company. They keep track. Financial account. Yes, they financial keep track account. Of finance. Of, no nos olvidemos del of. Of finances. Yes. Of financial. Financial accounts. Okay, financial very good. Company. Excellent. Financial accounts. Account company. Okay. There you have, guys. Okay, ¿por qué no lleva la S ahí, teacher? Perdón, la S. Usualmente, fíjese que cuando son adjetivos, en este caso los podemos tomar como adjetivos, no llevan S. Por eso se la he quitado. They keep track of financial accounts. ¿Podemos agregársela? Si se la agregamos sería of the company. Ahí. Ahí se la podemos agregar también. Okay. Of the company. Pero usualmente cuando tenemos adjetivos, esos no llevan S. Por eso es que se la había quitado la S en ese caso. Ok, vamos con la number two. Who wants to do number two, guys? Number two. We. Ok, we. Uh-huh. And don't. We don't. Uh-huh. No tengo la posibilidad. And we don't. Uh-huh. We don't. Advertise. We don't advertise. Very good. Advertise. On internet, the company. We don't advertise the on internet, the company. Yeah, we don't advertise. También we can say the company, right? Company on the internet. We don't advertise the company on the internet. Also that one. Okay, the next one. What about number three? Who wants to help me? Okay, Oscar, go ahead, please, Oscar. I take everyday notes in the mirrors. I take notes. Everyday. Every day in the meetings. I take notes every day in the meetings. Every day in the meetings. Okay, very good. The next one, the last one, number four. Number four, guys. Who wants to do number four? Carlos and Mauricio. Okay, Carlos.
Carlos, Anita, Mauricio. Answer from. Mauricio, answer. Answer. Phone. At the reception. At the reception, yes, at the reception. Siempre la estructura, ¿verdad? Sujeto, verbo y complemento. That is a structure that we don't have to lose at all. Okay, let's continue. Let's continue. Sí. Okay, so, vámonos entonces al tema de este día. Let's go over today's lesson that is going to be related to the simple present. But in this day, we're going to learn first of all, what will happen when we have he, she, and it with the verbs, and then how we can create yes, no questions with short answers. ¿Qué vamos a aprender este día, guys? Vamos a siempre a utilizar el simple present. Y este día vamos a ver cómo podemos hacer yes, no questions, preguntas cerradas con short answers, con respuestas cortas. Por ejemplo, eso lo podemos traducir de la siguiente forma. Rose, digamos, ¿usted tiene carro? ¿Usted tiene carro, Rose? No, I'm not. No, entonces eso es lo único que yo espero que me respondan. Un sí o un no. Por eso son respuestas cerradas, ¿verdad? Do you have a car? Do you have a car? Do you have a car? Entonces yo solo espero un yes, I do, o un no, I don't. Ok, eso es lo que vamos a ver este día. Cómo hacer este tipo de preguntas, ¿verdad? Cerradas y cómo las vamos a responder. Vámonos entonces a la siguiente slide. Ok, en esa lección, guys, vamos a aprender también cómo describir, how to describe a partner's daily routine. Vamos a utilizar los verbos que van de acuerdo a he, she, and it. This is the main objective for today's lesson. Ok, I'm going to start with this question and then you are going to ask the same question to another person. Les voy a hacer esta pregunta a uno de ustedes y luego me la responden y ustedes se la hacen a otro compañero. Ok, I'm going to start with, let's see. Ok, Gabriela, what is your daily routine and what do you do on the weekends? What is your daily routine, Gabriela? I take a shower I take the breakfast. Mm-hmm. I arrive at the work at 7 a.m. Mm-hmm. I return to home at 6 p.m. Mm-hmm. Yeah. That's it. Okay, very good. And in the weekend, what do you do? I sleep. A lot. Yeah, me too. Okay, thank you, Gabriela. Okay, what about you, Grace? What is your daily routine and what do you do on the weekends? Hello, Abigail? Okay, Grace, what about you, Grace? What is your daily routine and what do you do on the weekends? Okay. Creo que eso no lo leímos ayer, teacher. Yo dijimos que era que contar lo que hacemos el fin de semana. ¿Qué es lo que hacemos? La primera es qué es lo que hacemos, cuál es su rutina diaria. Y la segunda, qué es lo que hacemos el fin de semana. Ok. Bueno, lo voy a decir como lo que hago en mi trabajo. Uh-huh. Algo simple, por ejemplo, I take a shower. Uh-huh.
Ajá, I take a shower, I... No me acuerdo cómo se dice el verbo cepillar. I brush my teeth. Ok, muy bien, tenemos I brush verbo. My teeth. I'm going to the my work. I go to my work. Okay. Okay. I'm arrive at the 7:30 mm-hmm. o'clock. Mm-hmm. Yeah. I turn on the computer and the walkie-talkie. Mm-hmm. I handed the coins to the cashier. Mm-hmm. I serve a client in the pharmacy. Mm-hmm. I have breakfast at 10 o'clock. Okay. And no me acuerdo cómo se dice almuerzo. Lunch. Mm-hmm. Okay. I have my lunch in la 1 p.m. quiero decir un at 1 p.m. 1 p.m. Mm-hmm. And I serve in the clients in the pharmacy. Mm-hmm. And return to my house. And bueno, recibo clases. I have classes. I take classes. I take classes at the university. Mm-hmm. And English class. In English classes too, okay? You have a busy agenda. Tiene una agenda muy ocupada. but that's good. Okay, thank you, Grace. Okay, guys, okay. Tenemos aquí un vocabulario que nos regaló Grace. Tenemos, por ejemplo, almuerzo. I have lunch, ¿verdad? I have lunch at 1 p.m. Para decir, por ejemplo, clientes, podemos decir también customers, right? Customers. Bien, recibo clases. I take classes at. Algo bien importante es que cuando hablamos de la hora, no debemos utilizar el da, at da. No, solo es at 7 p.m., at 7 a.m., etc. Eso tengamos cuidado. Okay, that is like the daily routine that we do, right? Good, guys. Excellent performance. Okay, vamos a practicar entonces this dialogue. And I'm gonna read it for you, and then you're gonna practice the dialogue with a partner. Okay, it says, good morning, Cindy, how are you? Fine, I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on the weekends, and on weekends. Okay, no sé si tengamos dudas de alguna palabra, a new word, guys, que hemos encontrado en el dialogue. Any new word? Arrangers. Arrange. Es como la que arregla las reuniones. She arranges the meetings. Arranges, okay. Mm-hmm. Hay otra, here is... No me recuerdo cómo lo pronunció. Her schedule. Schedule. Ajá. Su horario. ¿Sí? Su horario. Her schedule. Ok. Schedule. ¿Alguna otra? Any other, guys? No. ¿Es busy o busy? Busy. Busy. This one. Busy. Sí. Busy. Busy. Mm-hmm. Y si, okay. ocupado, muy ocupada. Teacher. Yes. Tight. Tight es como una agenda muy ocupada, muy apretada. That is tight.
Okay, any other guys? Any other word? Okay, so we are going to practice now, guys. Okay, let's see. Oscar, you are going to be Janet. And Yvonne, you're going to be Cindy. Ready? Ready. Ready. Okay, let's start, please, Oscar. Good morning. Is the similar name or different? You can say her name, Yvonne's name, you can say. Okay. Good morning, Yvonne. How are you? Fine. And hi, many things to this week. But Oscar is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary, her schedule is very big. On Monday, she made many phone calls. Later, she write reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some email to the bookkeeper, and on three days she arranged meeting. She's busy, and on Wednesday, on weekends. Okay, great, excellent job, guys. Only repeat after me these words, please. Tenemos these words, okay. Okay, tenemos la primera que es schedule. Los escucho. Schedule. Repeat, please. Schedule. Very good. Schedule. Production. Tenemos la siguiente. Wednesday. Luego tenemos Friday. Luego tenemos arranges. Ok, very good. Siempre que estemos, por ejemplo, hablando de she, por ejemplo, no nos olvidemos mencionar el sonido de la S. Por ejemplo, she makes, que se escuche ese sonido. She makes. She writes. Siempre es importante que cuando estemos utilizando she, se escuche en el verbo el sonido de la S. Ok, excellent job. No sé si hay... Perdón, ¿dudas? No sé si hay dudas. ¿Of the dialogue? No? No questions. Okay, good. ¿Alguien más que quiera hacer el diálogo, guys? Who wants to read the conversation? Recordemos que esto es to check a pronunciation. Me, teacher. Okay, who says me? Me. Oh, Grace. Okay, Grace David. And David. Okay, let's go, please. Okay, Grace, you are going to be Cindy, and Janet, you are going to be David. Are you ready? Ready. Okay, let's go. Good morning, Grace. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kari is very bossy. Really? Who is Kari? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And when does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meetings. She's so busy. On Wednesday. Okay, guys, good job. Repeat after me, please. Katie or Katie? Katie. Okay. Okay, BC. BC. Schedule. Okay, one more time. Schedule. Schedule. Okay. Later. Later. Wednesday. Wednesday. Weekends. Weekend.
weekends. Okay, good. Okay, ¿alguien más? Somebody else, guys? ¿Alguien más? Wants to practice? Me, teacher. Okay, who says me? Rose. Rose and Carlos. Okay, Rose and Carlos. Let's go. Okay, Carlos, you're going to be Cindy, and Rose, you're going to be Janet. Ready? Ready. Okay, okay, let's go. Good morning, Cindy. How are you? I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? Hola, hola, Carlos. Hello. Creo que se nos... Hello, Carlos. Yo tuve problemas con el inter. Hola, hola. Carlos. Sí, se escucha entrecortado. Sí, sí, está... No, no se le escucha mucho, Carlos. Se escucha como entrecortado. Entrecortado. Ok, le voy a dar un poquito de tiempo para que podamos. No, le voy a dar un poquito de tiempo, Carlos, porque no se le escucha. No se le escucha, no sé si solo soy. No. Hola, hola. No. No se le escucha, Carlos. Ok, vamos a practicar you and I. Rose, okay. Okay. Okay, fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper, and on Fridays, she arranges meetings. She is so busy on weekends. Okay, perfect. Thank you, Rose. Excellent job. Thank you, to you. Somebody else, guys, who wants to practice? Yes. Okay, me, Gabriela, right? Yes. And another person, alguien más? ¿Y Abigail? Yes. Okay, so Gabriela, you're going to be Cindy, and Janet is going to be Abigail. Ready, ladies? Okay. Okay, let's go. Good morning, Cindy. How are you? Hi. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. Okay, perfect. Only solo la palabra calls. Calls, okay? Calls. Okay, great, guys. I'm sorry, teacher. No sé qué pasó. No problem. Ahí lo estamos escuchando que como que tuvo problemas con el internet. Okay, no problem, Carlos. Okay, vamos a continuar entonces, guys. Y vámonos al tema de este día, ¿verdad? El día de ayer estábamos viendo el simple present, pero utilizando I, you, we y they, ¿verdad? Este día vamos a ver qué pasa cuando tenemos he, she, and it. Y en este tema sí quiero que pongamos atención, guys, porque es un tema que a veces se nos olvidan las reglas cuando estamos hablando. Y si vamos a alguna entrevista de trabajo, el olvidar el sonido de las S o no respetarlos va a ser un problema. Entonces, en oraciones afirmativas, siempre que tengamos, ¿cuál es la regla? Siempre que tengamos he, she o it, vamos a agregarle S al verbo, ¿ok? Por ejemplo, she makes many phone calls.
Tenemos el siguiente, el verbo carry. El verbo carry es el verbo como el llevar o cargar algo. Entonces, el verbo carry, cuando estamos, por ejemplo, hablando, utilizando she or he or it, el verbo lo vamos a cambiar y le vamos a agregar I-E-S, ¿ok? Por eso es que está de esa forma. He carries boxes into the truck. Tenemos Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Okay, no sé si hay dudas en cuanto a agregarle S al verbo, guys. No sé si hay dudas. Questions? Sí, teacher. Uh-huh. En, yes, caso, en este caso, por ejemplo, carry se le aumenta I-E-S. Uh-huh. I-E-S, sí. ¿Por qué? Porque... Uh-huh. Porque no, hay una regla. Sí, perdón, pero este es la única letra en la que termina un verbo que se le tiene que aumentar IES o existen más. Existen más. Existen más. Por ejemplo, está el verbo study. El verbo study. Hay una regla que dice, la vamos a ver más adelante, esas reglas, que dice que si un verbo termina en esta Y y una consonante anterior a esta, vamos a cambiarla y le vamos a agregar, le vamos a cambiar la consonante, la Y en este caso, y le vamos a agregar I-E-S. Entonces sería studies. ¿Ok? Entonces hay unas reglas que sí las vamos a ver más adelante. Por el momento quedémonos con estas. ¿Ok? Ok, no sé si hay más dudas. No sé, Rose, si tenga otra duda con respecto a esa regla. No, teacher. Gracias. Bueno, okay. Ok, ¿estamos bien con las oraciones afirmativas, guys? Question. Yes, tell me. Cuando estamos hablando de afirmativos, le ponemos la S, pero cuando es en negativo, ahí ya no. Ahí ya vamos a llegar a ese punto, Walter. Ya vamos a llegar a ese punto. Ok. ¿Alguien más? ¿Questions? No. Ok. Vámonos entonces a las oraciones negativas. Ok. Cuando tengamos oraciones negativas, en este caso, para utilizar, por ejemplo, ella no hace las llamadas, digamos. Ella no hace las llamadas. Entonces, ese no, vamos a utilizar el doesn't. She doesn't, y agregamos el verbo. Como decía Walter, en las oraciones negativas no le vamos a agregar la S al verbo. ¿Ok? Si se fijan acá, no lleva la S. ¿Por qué? Porque ya el doesn't ya está sufriendo ese cambio, digamos. Tenemos entonces, she doesn't make many phone calls. Si se fijan acá, el verbo carry, ¿verdad? Está en su forma normal. ¿Por qué? Porque ya doesn't, ya lleva el cambio. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send, ya no lleva la S, reports to other companies. It doesn't help, ya no lleva la S. My boss doesn't talk. Entonces, ¿cuál es la regla? Que cuando tengamos negative statements, no le vamos a agregar ese al verbo, pero vamos a utilizar doesn't. Ok, no sé si hay questions. No questions, guys. No questions. No. Ok, estamos bien entonces. Ask, y si tenemos preguntas, hagámosla. Ok. Después vienen otros temas y a veces nos podemos confundir. No questions? Ok. Vamos entonces, let's continue. Y les decía que hay unas reglas y estas son las reglas importantes de tomar en cuenta. Ok. Cuando un verbo, tenemos los verbos que son los verbos normales, digamos. Entonces a esos verbos les vamos a agregar S. Siempre y cuando estemos hablando de he, she, and it. Por ejemplo, tenemos el verbo live. Live.
solo le vamos a agregar ese verbo vivir. Por ejemplo, ella vive en Santa Ana. Ella, digamos my mother. Decimos my mother lives in Santa Ana. Mi mamá vive en Santa Ana. ¿Cómo puedo hacer esta oración en negativa, Carlos? How can I transform the sentence into negative? My mother doesn't live. Exacto. My mother doesn't live in Santa Ana. Very good. Okay. Tenemos el siguiente verbo, que es el verbo buy, comprar, buy. She buys a pair of shoes. He buys a pair of shoes. Ahora, eso es lo importante. Siempre que tengamos un verbo que termine en S, como por ejemplo el verbo miss. El verbo miss significa me hace falta algo. O, por ejemplo, podemos decir, she misses her dog, digamos. A ella le hace falta su perro. Okay, entonces, siempre que un verbo termine en S, le vamos a agregar ES. El otro caso, si un verbo termina en SH, como tenemos el verbo search, que es buscar, le vamos a agregar ES. ¿Ok? Y hay otros más que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el más común, ¿verdad? El de watch TV, ¿verdad? Watch TV. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, Rosa ve televisión a las 3 de la mañana. Rose, como el verbo termina en CH, le voy a agregar. ¿Qué le voy a agregar, guys? ES. ES. Watches TV at 3 a.m. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Questions? Yes. Yes, Amy. El verbo, bueno, verbo study, le colocamos IS, ¿verdad? IIS, como el que tenemos acá. IIS. IIS. ¿Por qué by? No, porque estaba leyendo donde dice que los terminandos en consonante que lleven BI, no de I, o también entra de I. En este caso, el por qué solo se le agrega S a este verbo, aunque lleva la Y, esa es su pregunta, ¿verdad? Bien, sí, correcto. Esta regla consiste en que un verbo que termine, por ejemplo, en la terminación sea una vocal. ¿Cuál es la vocal en vice? ¿Cuál es la vocal? U. Entonces, como termina en una vocal más la letra I, el verbo queda, solo que le vamos a agregar la S, a diferencia del verbo study, que termina en una consonante y en la guay. Entonces, por eso es que cambia a IES. Hay algunas excepciones, pero eso las vamos a ver más adelante. Ok. Ok, por esa razón. Es que a buy solo se le agrega S y a este, el verbo study, se le va a cambiar a IES. Ok, ¿preguntas? ¿Questions? No questions. Bien. Esas son las reglas, pero hay ciertos casos como los que son los verbos irregulares. Hasta ahí, acá están. El verbo irregular lo podemos tomar como el do, el go y el have. El verbo hacer, ir y tener. Okay. Por ejemplo, ella hace su tarea. She does her homework. She does her homework. Él va al cine. Él va a la escuela. Tenemos el verbo que es go. Le vamos a agregar ese. He goes to school. Ok, he goes to school. El verbo tener, que es el verbo have. Por ejemplo, Walter tiene carro.
Walter has a car. Pero si yo digo, por ejemplo, yo tengo carro. Yeah, I have a car. I have a car. Ok, entonces, siempre que tengamos, por ejemplo, he, she, and it, vamos a utilizar el does, el goes, o el has. Siempre que tengamos I, you, we, y they, vamos a utilizar do, go, o have. No sé si hay dudas ahí, guys, questions. Questions, guys? No? No? No questions? Ok, ¿estamos bien entonces? Yes? Ok, perfect, guys. Good. Ok, let's see. Vamos a traducir unas oraciones. Okay. Let's see. Oscar, ¿me ayuda a traducir esta oración in English? Mi papá y mi hermano tienen mis llaves. ¿Cómo puedo traducir? My father and my brother have my keys. Okay. My father and my brother. ¿Qué dijo? My father and my brother. Have. Okay. Have my keys. ¿Por qué estamos utilizando have y no has en ese caso, Oscar? Porque es presente. ¿No? Porque es simple present, ok. Lo más importante, guys, que debemos saber es el sujeto, ok. Esa es la clave, el sujeto. En este caso, como tenemos dos, vamos a utilizar el have. Pero si yo tuviera, por ejemplo, my brother, ¿qué utilizaría? Have o has? Has. Has, my keys. Has, my. Pero si yo tuviera, por ejemplo, mis amigos, my friends, ¿qué utilizaría? Have o has? Have. Have, muy bien, porque estoy hablando en plural. Have my. Oh, no sé si hay dudas ahí, guys, questions. Este tema sí requiere que pongamos mucha atención, ¿ok? Okay, no questions. Entonces, teacher, sería que en plural utilizaríamos el have y en singular utilizaríamos el has. El has, muy bien. En singular, cuando nos referimos únicamente a he, she, and it, ¿verdad? ¿Ok? Solamente en estos tres casos, solamente. Los demás serían have. Cuando estemos hablando del verbo tener. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Ok, ¿estamos bien entonces, guys? Yes. Ok, ya lo vamos a ir viendo más esto en los exercise. Ok, en los exercise. Ok, let's continue. Ok, let's see. Vamos a seguir entonces con unos ejercicios para que podamos practicar este tema. Ok, hagamos estos verbos, guys, utilizándolos en he, she, and it. ¿Cómo puedo hacer si tengo el verbo do? ¿Cómo sería el verbo do? Para he, she, and it. Does. Does. Bien. Does. El siguiente verbo. Study. Studies. 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 Very good. Studies. Tengo el verbo walk, caminar, walk. 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 Escuché un walk, una L por ahí, walk. Escuché, no. Este verbo solo lo pronunciamos como walk, walk, no se pronuncia la L, walk. ¿Ok? Entonces sería
walks. Perfect. Beautiful. Okay, tenemos entonces eat. Eats. Very good. Eats. Tenemos el verbo push. Push. Presionar. Push something. Pushes. Push. Pushes. Yes. Pushes. Pushes something. Tenemos el verbo pull. Pull es como mover algo pesado. Pulls. Tenemos el verbo want. Querer. Want. 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 She wants a car. Yes, wants. Tenemos el verbo have. ¿Cómo nos quedaría have. Si tengo he, she, it? Has. Ok. Has. Tenemos el verbo drink. ¿Cómo sería? Drinks. Very good. Drinks. Tenemos el verbo buy. Comprar. Buy. Vice. Muy bien, vice. Tenemos el verbo play, de play an instrument, play the guitar. Plays. Okay. Are plays. What about el verbo read? Read. Reads. No se olvidemos de la S, el sonido de la S. Reads. What about get? Get, guys. Gets. Muy bien. What about finish? Finishes. Tenemos el verbo. Si me ayudan con el sonido, guys. Please. Caliente. Okay. Si me ayudan con el sonido, permítanme. Si me ayudan con el sonido, please. Okay, let's continue then. Okay, let's continue. Tenemos entonces pick, tomar algo, pick something. Picks. Picks, very good, picks. Tenemos wait, esperar, wait. Waits. El sonido de la S, no nos olvidemos. Waits. Need, necesitar. Need. Needs. Needs. Okay, very good. Needs. What about el verbo dance? Dances, right? Swim. Swims. Swimming. This is. No. Swims. Swims, exacto. Si decimos swimming, es otra palabra, otro significado. Tenemos el verbo cry, guys. ¿Cómo nos quedaría cry? Cry. ¿Quién me lo puede deletrear el verbo cry? C-R. Air, de aire. C-R. Y. La regla. ¿Cómo aplicamos la regla? Aquí se aplica una regla. I-E-S. Importante ese verbo. Cries. Llorar, ¿verdad? Cries. Tenemos el verbo wash. Washes. Tenemos el verbo meet. Encontrarse. Meets. Muy bien. Y por último tenemos el verbo open. Opens. Very good. No sé si hay dudas con los verbos. Esta información sí es muy importante, guys. Son los verbos que más se utilizan. Okay, no questions. No questions. Can I continue, guys? Yes. ¿Puedo continuar? Yes. Can I continue? Yeah. Okay, good. Okay, let's continue. Okay, tenemos entonces esa sección. No quisiera continuar si, por ejemplo, no sé si tengamos dudas con las oraciones negativas. Negative statements. Por ejemplo, algo que sí.
Por ejemplo, con el verbo have, ese verbo have. Si yo quiero decir por lo menos ella no tiene carro. ¿Cómo puedo decir ella no tiene carro? Haven't. No. O have not. It doesn't. She doesn't. It doesn't. It doesn't. Oh. Has. She doesn't have or has? Has. Oh. It doesn't have. Okay. She doesn't have a car. Okay. She doesn't have a car. Yo quiero decir por lo menos mi hermana no tiene teléfono. ¿Cómo puedo decir eso? My sister doesn't. Doesn't have. Muy bien. Cell phone. Okay, muy bien. Okay, sí, quiero decir por lo menos Carlos va a la iglesia. Carlos va a la iglesia. ¿Cómo digo Carlos va a la iglesia? How can I say Carlos, that? Carlos. Goes to church. Pero sí que sí que Carlos no va a la iglesia, que va a las fiestas todos los días. Carlos doesn't go to church. Ok, estamos bien. Ok, very good. ¿Tienen preguntas? ¿Questions? No questions. Ok, guys, vamos a hacer entonces un descansito y mientras tanto vamos a ver lo de las presentaciones que quedaron pendientes el día de ayer. Así que veamos lo que me hicieron falta. Ok, no sé si estamos listos. ¿Alguien quisiera? Who wants to be the first one? Solo veo quién me hace falta. Ok, tengo Abigail, a Grace, tengo a Yvonne, a Gloria, Marvin, Rose, Carlos, Gabriela, Oscar, everybody, right? Solo Walter puede quedarse. And your group, right? Okay, so who wants to go, right? Give me a number, Walter, un número de dos, from 2 to 5, please. 3. 3, tengo entonces a Gloria, a Marvin, a Rose. ¿Están ahí, guys? Solo Rose. Okay, only Rose. Okay, Rose, you can present, please. Yes, teacher. Okay, perfect. Lo único que voy a intentar compartir porque todavía no he aprendido. Okay, try it. Aunque yo creo que sí. Ahí está un botón donde dice compartir, un botoncito verde, exacto es. Okay, there you go, please. Está ahí, ¿verdad? Yes. Permítame que ya me confundí. Aparece una chica, a lady. Yes, a journalist. Journalist. They are specialized communicators. They investigate, analyze, interpret, and disclose the information. They organize and plan interviews. They are developed in different areas and platforms. Yeah. They are very enthusiastic. Ese sería de la journalist. Okay, journalist. Okay. Good. Espérame. Okay. ¿Les aparece el doctor? Not yet. Bueno, que ese es mi problema, teacher. Okay, no problem. ¿Ahora? Oh, yes. But the doctor, they are professionals in the health. Mm-hmm. They take the pressures and the temperature. Mm-hmm.
they make a diagnosis to the patient. Mm-hmm. They prescribe the medicines. Mm-hmm. They perform surgeries. They perform surgeries. Eran tres para mí. Okay. ¿Sigo? Okay, it's okay. It's okay, Rose. Excellent. Okay. Okay, excellent. Okay, so please, Rose, choose a number. I have, I have two, I have four, and I have five. What is the number that goes? Number five, para que crean. Number five. Okay, number five. I have Marvin and Selena. Are you there, guys? Marvin and Selena? Are you ready? No? Okay. So let's, oh yes. Yes, Selena? Hello, hello, Selena. Are you ready? No? Okay. Okay, let's see. I have then, entonces vámonos con Carlos, Gabriela, and Oscar. Are you ready, guys? Yeah. Creo que sí. Okay, let's go. Vamos entonces, let's go, please. Bien. Y puedo compartir, o no sé si alguien más va a compartir primero. Hello, guys. Okay, if not, Carlos, you can share what you have. Si no, comparte lo que usted tiene, luego que su compañero comparta lo que van a presentar. Okay, let's go, please, Carlos. De acuerdo. Bueno, me tocaron dos. Uh-huh. Taxi driver. Taxi driver. And? And pilot. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Taxi driver. They are people that drive yellow cars uh-huh. here in El Salvador and to do a lot of hours. Their rates depend that large the trip and the traffic. Mm-hmm. Now they have a hard competence and they are the viewers. Mm-hmm. The pilot, mm-hmm. They have a job with very risks. You for very, very situation that can happen in the fly. They wear uniforms and must be people that can be driving in situation. They must to transmit calm to the passengers. They know very places and spend much hours flying. And you, they have a life not sedentary. They have us. Okay, they have a sedentary. Is that what you meant? A sedentary life? Is that what you meant, Carlos? Permíteme que llame. ¿Cuál es la pregunta? No, solo sé, la última oración. Escuché que dijo sedentary. No sé si dijo eso. They have a life not sedentary. Due to the day, they have a sedentary life. Okay. Okay. Sedentary life. Okay. Who continues from the group? Voy a compartir lo mío, teacher. Okay. Perfect, Gabriela. Go ahead. Okay.
the nurse, they go to their work every day. They take care of the patient. They deliver medicine. And the journalists, they interview the people. They are in the every emergency emergency update the country situation. That's it. Okay, that's good, right? And what about the journalist? Journalist, no? Yes. Okay, the journalist too. Okay, thank you, Gabriela. So the next person, who is going to be? Oscar, I don't know if you are ready. I wait a moment. Okay. Okay, ready, teacher. Okay, go ahead, please. Doctors, they prescribe medicines. They take care of sick people. They are specialists in many diseases. And the next, pilots, they fly planes. They transport passengers. They operate the control of the plane. They prepare the landings. Okay, excellent, Oscar. Okay, continue. And the next, farmer. They take care of animals. They feed the farm animals. They love all animals. Okay, that's good. Only one thing no sé si donde decía los doctors. Era sick persons. Porque hay que decir sick persons. Ajá, sick person, creo que era ahí, sick persons. Sick people, ¿verdad? Sick people. Sorry. Okay, sick. Okay, very good. Okay, thank you, Oscar. And the last group, it's going to present Abigail, Grace, and Yvonne. Are you ready, ladies? Yes, okay, go ahead, please. Voy a compartir y mis compañeras que se fijen en la profesión que va. Okay, good. Okay, chicas. Voy a iniciar yo, teacher. Yeah. Okay, nurse. The nurse conduct physical exam. The nurse they detail healthcare histories. The nurse care why other healthcare providers and specialists. Next, pilot. The pilot prepare a fleet plan. Monitor mechanic systems, maintains communication with passengers, make decision in an emergency, and write reports. Finish. Okay, perfect. Thank you, Yvonne. The next one, ladies. Okay, we don't have more. Okay, perfect. Let's continue. Thank you, Yvonne. So only some words, guys. Only some words. Solo unas palabritas. Más que todo de pronunciation, right? Tenemos una palabra, they perform. Tenemos el verbo perform. El verbo perform lo utilizamos, por ejemplo, lo que alguien hace. Por ejemplo, they perform an activity very well. Perform.
Tenemos el siguiente adjetivo que también ya lo hemos visto. Sick. Sick people. Sick people. Las personas enfermas. Sick. Tenemos el otro. Exams. Exams, right? Exams. Tenemos el siguiente que son los flights. Los vuelos. Flights. El otro que me dijeron. Emergency. Ok. Emergency, emergency, emergency. Ok, ¿cuál es mi consejo, guys? Que la próxima vez tratemos de aprendernos lo que vamos a decir. Primero porque les va a ayudar a mejorar su vocabulario, más que todo. Y también con la pronunciation. Así que my advice es que nos aprendamos todo. Ok, no lecturas, porque si no nos vamos a ir acomodando y nuestro vocabulario no va a aumentar y es lo que necesitamos. Ok, thank you to the ones who participated. Vámonos entonces a la lección. Y estábamos viendo las sentences, right? Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer las preguntas, las questions, las questions. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer las preguntas? Siempre que tengamos, por ejemplo, el I, el you, el he, el you, el we y el they, vamos a utilizar el do. Por ejemplo, do you have a, do you have husband, por ejemplo, do you have husband, tienes esposo, do you have husband, ¿cómo le podemos responder? Con un yes, I do. O un no, I don't. ¿Tienes esposo? Sí, sí tengo. Yes, I do. O podemos responder con un no, I don't. Por ejemplo, si queremos saber, si queremos preguntar, ¿estudian ellos en la mañana? ¿Cómo puedo hacer esa pregunta, guys? ¿Cómo puedo hacer la pregunta? ¿Estudian ellos en la mañana? ¿Cómo puedo hacer esa pregunta? They study. Do they study in the morning? In the morning. ¿Y la respuesta? Do they study in the morning? Yes, they do. ¿O? No, they don't. Si yo quiero decir, por ejemplo, ¿están ellos en la escuela? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Están ellos en la escuela? ¿Están ellos en la escuela? Do they do in the school? Bien, yo quiero saber, ¿están ellos? Ok, ¿están ellos en la escuela? Tengamos cuidado, el verbo to be. ¿Están ellos en la escuela? No podemos decir, no vayamos a decir do they, no. Sería, ¿Are they in the school? Porque estamos utilizando el verbo to be, ¿verdad? Ser o estar. ¿Are they in the school? Yes. Yes, they are. O no, they aren't. Okay. No se olvidemos el verbo to be. A veces se nos puede ir el verbo to be por ahí. Ok, entonces, ¿cuál es la estructura para hacer preguntas? Cuando tengamos, por ejemplo, do más, va a ser los sujetos, dependiendo del sujeto. I, you, we, y they. Esa es la estructura. Más el verbo. Verbo. Y no nos olvidemos nunca del question mark. Ok, question mark. Respuesta. Yes. Depende del sujeto. Yes, you do. O no, you don't. Okay. No sé si hay dudas. Questions. Yes. Sí. Yo estaba un poco confundido. O sea, en el simple present. Si está el verbo to be presente, no hay do, nada. Exacto. No hay do, no hay un doesn't, no hay.
solo es lo que hemos visto. Por ejemplo, en las negativas, no, he isn't. No, he is not in the school. Okay, lo que vimos al principio, ¿verdad? El verbo to be, eso. Okay. Uh-huh. Ajá, es que como está, empecé a decir do, pero realmente como está el to be, no, no hay do. Exacto, no hay. No hay do, ni don't. No hay. Okay. You're welcome. Okay, no sé si hay dudas, questions, no more. No more questions, okay. Esto solo pasa, y sí, yo sé que es así como que la información, pero sí es necesario que la veamos. Esto solo pasa cuando tenemos he, she, it, okay, las preguntas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, perdón, cuando tenemos will you, they? Eso es lo que pasa cuando tenemos will you, they. Pero cuando tenemos he, she, it, vamos a utilizar el does, ¿verdad? Esto cuando tenemos he, she, it. Por ejemplo, does she have a boyfriend? Digamos, voy a utilizar a uno de ustedes. Does Yvonne have sisters? Does Yvonne have sisters? ¿Tiene Yvonne hermanas? Do you have sisters, Yvonne? Yes, I do. Perfect, Yvonne. So, entonces sería, yes, she does. Yes, she does. Okay, veamos. Carlos, do you have a car, Carlos? Do you have a car? Yes, I do. Yes, I do. Okay, entonces... Y yo le quiero preguntar por lo menos a Walter. Walter, ¿does Carlos have a car? Yes, he... Yes, he do. Da. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Algo bien importante para que estemos seguros de la respuesta, guys. Fijémonos siempre con qué nos preguntan. Ok. Si tenemos el das acá, con das vamos a responder. ¿Ok? Esa es una key que les podemos hacer. ¿Esto qué pasa? Siempre que tengamos he, she, and it, vamos a seguir el das. ¿Ok? Y el verbo queda normal, ¿verdad? No le vamos a agregar nada, nada. ¿Ok? ¿Hay dudas? ¿Questions? ¿No questions? Ok, vamos a practicar entonces y lo vamos a hacer en los breakout rooms, guys. So, les comparto entonces los ejercicios en el grupo de WhatsApp for you to practice this exercise. Vamos a practicar lo que hemos estudiado. Ok, este es el primero. Okay, give me just a moment, ya se los comparto. Me indican si lo pueden ver, ok. Ok. Vamos. Ok. Ya les explico lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en tríos estos ejercicios. Let's see. Okay. Me indican si los pueden ver, guys, please, the exercise. Yes. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer ejercicio, guys? En este, lo único que vamos a hacer es identificar cuándo vamos a utilizar do or does. Y de acuerdo a eso, lo vamos a responder con short answers. En el siguiente, vamos a utilizar la negativa. ¿Cuál le poner? Tocar vamos, aquí. Vamos a utilizar la negativa. Ok. Por ejemplo, tenemos el verbo en paréntesis y de acuerdo a ese verbo vamos a utilizar ya sea don't o doesn't y la regla que le corresponde. Ok, no sé si hay dudas con este. No. Ok, con el siguiente vamos a leer la información de Marx. Tenemos el schedule, the routine that he has. Ok,
De acuerdo a esta rutina, vamos a responder estas preguntas. Por ejemplo, Mark goes to school 5 days a week. Entonces yo reviso que él sí efectivamente va a la escuela los 5 días a la semana. ¿Qué puede cambiar aquí? Que por ejemplo alguna actividad no esté en su rutina. Ok, no sé si hay dudas, questions. No questions. Ok, vámonos. ¿Podría volver? ¿Sí? ¿Hola? No, solo podría volver a explicar este último cuadro. Vaya. Esta es la rutina de Mark, right? Entonces, conforme a esa rutina, usted va a responder este cuadro y va a conjugar los verbos, right? Entonces, la primera dice, Mark goes to school 5 days a week. Entonces, verifico y sí, efectivamente, Mark va todos los días a la escuela. Veamos la número 2. He, ¿cómo iría el verbo? Y aquí dice que todos los días él va a la escuela. ¿Es cierto eso o no es cierto? ¿Va él todos los días? ¿Va él todos los días de lunes a domingo? Habría que ver la, habría que ver la. Exacto, ajá, que aquí lo tenemos. En ese caso, como él no va todos los días, ¿cómo nos quedaría esta parte? He doesn't. ¿He doesn't qué? He doesn't go. Entonces tenemos que ver el calendario y la información que tenemos acá. Sí. Ok. Thank you, guys. Ok, vámonos entonces a los breakout rooms. Y let's go. And then you are going to tell me the answers. Tenemos 15. Let's go. Lo podemos trabajar en un documento Word, guys. O si no, en your notebooks. Okay, let's go. Ok, let's see. Veamos Selena, ¿qué pasó, Selena? What happened? Hola, no sé por qué. ¿Qué se me salió, teacher? Bueno, así no puedo mover a otra sala. Vaya. Vemos Gloria, ¿cómo vamos, Gloria?
¿Cómo estaría ahí? Vamos a ver. The study, the students study, está hablando de los estudiantes, o sea, los estudiantes, está hablando de ellos, entonces, uh-huh. De ellos es do or does. Do. ¿Eh? ¿Cuál utilizamos? ¿Do o das? ¿Do? Bueno, porque sí, do. ¿Do? ¿O das? ¿Javier? ¿Do? Das. Das. ¿Do? Recordemos. Dijimos que para he, she, it. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cuál? Done. Sería does. Entonces, para ellos uh-huh. sería do. Do. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, lo contrario. Ustedes se fijan en el ejemplo primero, dice does Mark. Estamos hablando de él. Entonces, es does. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es he. Sí. Entonces, acá vamos a hacer como do, estamos hablando de ellos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces vamos a poner do. Vamos a poner, ¿y cuál sería la respuesta? Dice que si ellos estudian IT con Mark. Vamos a ver aquí. Ay, qué bueno. IT. The students study IT at Markham School. Hello, guys. Hola, teacher. Do you have questions? Teacher. Questions, guys? Pues ahí vamos resolviendo un poquito. Nada, con esas dos preguntas, por ejemplo, en la literal B, donde dice clases, menciona sobre las clases, pero ahí no sé, lo interpretamos como, no sé si es como plural, como ellos, se traería como ellos, como, o como, o estamos hablando de las clases de Mark, eso es lo que no entendían. Bueno, yo no entiendo. Uh-huh. En este caso, todo lo que está aquí, por ejemplo, donde dice Mark, donde dice clases, donde dice the students, y todos esos son los sujetos. De acuerdo uh-huh. a esos sujetos, uh-huh. es que vamos a elegir, ya sea si es do o does. Entonces, la segunda, tengo clases. ¿Sería una palabra plural o singular? Si yo me pongo en sujeto, sería yo tengo clases, entonces sería... No, la palabra clases, ¿es una palabra singular o plural? Plural. Entonces, como es plural, voy a utilizar... El do. Exacto. Do classes start, y sería he. Do classes start. Do classes start at 8 p.m. Entonces, yes. Yes. Y do. No, porque no hay ningún él ahí. No, sí. Entonces sería no. Yes, they do. Yes, they do. Mm-hmm. Muy bien, excelente. Ok, ya entendí. Ok, solo pongamos atención a los sujetos que tenemos. Por ejemplo, Mark, they, you, your school, and you study. De acuerdo a eso, vamos a utilizar do or does. Ok, teacher. Ok, perfect. Okay. Perfect, guys. Okay. Gracias, excellent teacher. Job. You're welcome. Vamos.
do you? Hello guys, questions? Questions? Do you have any questions? Significa la palabra chinese. Do you have questions? Teacher, letter G. Letter G from section 1, 2, or 3. Which section? Which one? El primero one. Okay, the first one. Okay, let me just share. Okay, this one. Duda es el do, el das. A letter. Okay, so you. Letter G. Oh, letter G. Your school. Estamos hablando de la escuela, right? Your school. So, es it. Sería it. Sería it. Das. Das. Ahí la tiene. Yes. Okay. What about letter B? What is the answer in letter B? Letter B. ¿Le puedo compartir? Yeah, sure, sure, sure. Yeah, go. Ya me trabé. Ahí está. Ahí estamos, veamos. Sí, los tenemos y la última que estábamos por contestar. No sería das. Exacto. Das. Ajá. Do you en la H, ¿verdad? Do you? Ajá. Ok. Entonces sería. Yes. 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 It. It, ¿verdad? Ajá. Yes, it qué? It does. Yes, it does. Excellent. Yes, it does. En la última, H, letter H, do you, le hace falta el verbo ahí, ¿verdad, Carlos? Do you? Ah, sí, do you study. Do you study more subjects than Mark? Ok. ¿Y cómo responderíamos eso? Do you study more subjects than Mark? Tal vez, yes. Yes. ¿Estudias más materias que Mark? Ajá. Yes, I do. Excellent. Or no, I don't write. Okay. La letter G. ¿Cómo nos quedaría la letter G? Letter G. Maybe yes. It does. It does. It does, yes. It does. Very good. Okay, perfect, guys. Estamos bastante bien. Okay, good job. Ladies, questions? Do you have questions? Me siento re perdida. Okay, tell me, tell me. Dice que ella no estuvo al principio, entonces se perdió la información básica. Sí. Okay. ¿Cómo cuál tenemos alguna duda? O no sé si quieren que les ayude en algo. La F de la primera. La F de la primera. ¿En cuál estamos? No, en allí. Ok, solo para ir viendo cómo vamos en las con las respuestas. ¿Cómo tenemos la letter B? ¿Sería do o das? Do. Ok, muy bien. ¿Y la respuesta? No, I don't. No. Vamos a detenernos en esa. Okay. Está bien. Aquí do está perfecto, ¿verdad? Porque la palabra que tenemos clases es plural. Ok. Do classes start at 8 a.m.? La respuesta. Yes, they do. O no, they don't. Porque estamos hablando en plural, ¿verdad? Ok. What about letter C? Letter C. Do. Ok. The students study IT. Ok. ¿Y la respuesta? Yes, they do. Yes, they do. Muy bien. What about letter D? Letter D is does. Does. Muy bien. Does.
Aquí, Daniela, es que dependiendo del sujeto, por ejemplo, todas estas primeras palabras, dependiendo de ese sujeto, vamos a utilizar do o does. En este caso, como estábamos hablando de plurales, vamos a utilizar el do. En este caso, como estamos hablando de Mark, que es he, vamos a utilizar el does. ¿Y cómo nos quedaría la respuesta? Answer. Does Mark go to school on Friday afternoon? Yes, he does. Yes, he does. Muy bien. Ok, no sé si tengamos alguna otra duda. Vamos bastante bien, bastante sí. bien. Uh-huh. Sí, teacher. En uh-huh. la letra F y la G. Letter F and G. And G, yes. Bueno, ahí comienza you study y en la segunda uh-huh. your school. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? ¿Cuál es el sujeto? Sería yo. En F, no. yo. Va, en la letra E, letter F, ¿cuál sería el sujeto? Tengo you study religion at your school. ¿Qué sujeto sería en esa oración? Tú. You, exacto. Y cuando tengo you, ¿qué voy a utilizar? Do. Do. Do you study a religion at your school? ¿Y la respuesta? No, I don't. Exacto. No, I don't. Porque les estoy haciendo la pregunta a usted, ¿verdad? ¿Estudia religión? No, no, no tengo religión. Y la siguiente, letter G. Your school, ese es el sujeto. ¿Por cuál? Your, tu escuela, ese es el sujeto. Sería tú siempre. Tú siempre. No. Your school, ¿qué sería? La escuela, ¿es un objeto, es un animal, es una persona? ¿Qué sería school? Como un objeto. Ajá, y lugar? Para objeto, para un objeto sería? Das. Das, ahí lo tiene. Das. Does your school, porque estamos hablando de un objeto, que sería la escuela. Does your school have a similar timetable? And the answer? Sería... No. No. I don't. Estamos hablando de la escuela. Entonces sería... No, it's done. No, it? No. No, it's not. No. Done. Don't, no lo utilizamos con it. ¿Qué utilizamos con it? It doesn't. 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 Con seguridad, Rose. Doesn't. Es que estaba confundida entre esas dos, por eso. No, it doesn't. Siempre que tengamos he, she, and it, doesn't, ¿verdad? Doesn't. Okay. Okay. Very good. Vamos bien. Okay, let's continue. Thanks, teacher. Okay, you're welcome. Okay.
Hello guys, did you finish? Walter, Oscar, did you finish? No. No, okay, okay. Why aren't you sharing, guys? What? Or are you working individually? Individual. Okay, so tell me your answers, please. The first one, please, Walter. The first... From the first part. Okay. Do. Okay, okay. And the answer? The classes start at 8 o'clock on Tuesday. The answer? Yes, do. Yes. Yes, I. No, no, no. Mm-hmm. Ahí tengo yo como que la... El conflicto. Sí, sí. Vale. En la respuesta. Uh-huh. Ok, tú está bien. Como estamos sí, hablando sí. De las clases, ¿verdad? Sería. Sí. Yes o no, ¿verdad? They do. Okay. Continue. Okay. The C is doesn't no da do ¿por qué do y no doesn't? Por el verbo. ¿Cuál es el verbo? Porque perdón porque está en plural. ¿Qué me indica que está en plural? La S en student. Excelente, esa es la respuesta, Walter. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Do students. Do students. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do, excellent. What about, veamos, letter G. What about letter G? G. Mm-hmm. Does. Why does and not do? Porque me está preguntando a mí. No, porque no es en plural, es en singular. ¿Qué me indica que es en singular? Porque no tiene el school, está en singular, no tiene la S. Exacto. Perfect. Ese es el análisis, Walter. Okay. Does your school have a similar timetable? And the answer? No, I doesn't. Ahí entramos en conflicto. No, they. No, perdón. No, en serio, tendría que ser sí. Yes. Yes, they does. ¿Podemos utilizar they with does? No. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos tendría? Yes. Are, ¿así? No. Entonces, vale, si aquí usted me dijo das, ¿verdad? Sí. Usted me dijo das. ¿Cuál es la clave? Que con la misma que nos pregunten, con esa misma vamos con esa a responder. Misma. Sí. En el caso que sea una respuesta corta, ¿verdad? Entonces. Usted me hizo el análisis de school que era un objeto. Sí. ¿Y por cuál podemos reemplazar? ¿Por qué sujeto podemos reemplazar ese objeto? Era it.
Yes, it. Yes, it, ¿qué? Yes, it doesn't. Does. Podemos decir does, yes. Does. Ok, does. Muy bien. Yes, it does. Exacto, sí, Walter, lo felicito. Excellent. Ok, no sé si tengamos más dudas, questions. No. Ok, ¿cómo vamos? ¿En qué parte vamos? Ahorita voy en las preguntas de Mark del. Ok, vamos bastante bien, ok. Ha tomado bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, ok. See you guys. Continue. Hello, guys. Do you have questions or did you finish? No, aún no termino. Okay. Okay. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos dudas, questions? No, por ahorita no. Okay. ¿En qué parte vamos? Yo voy ya en la del cuadro. Ah, en la del cuadro. Ah, estamos bastante bien entonces. Okay, let's continue. Okay.
Okay, guys, hope you are doing well with the exercise. Okay, did you finish the exercise? ¿Terminamos los ejercicios, guys? Did you finish the exercise? Abigail, did you finish them? Yes, creo que sí. Espero no haberme equivocado. Ya pues. Okay, okay. No, that's good. That's good. Okay, what about you, Yvonne? Did you finish the exercise? Yes, teacher. Okay, all of them. Todos, todos, Yvonne. All of them. En el último nos quedamos en el letter G. Ah, okay. Están bastante, bastante avanzados. Okay, guys. So, se los voy a, para los que no hemos terminado, se los voy a dejar de tarea. Y para los que quisieran que se lo revise, me lo pueden enviar a mi chat, a mi número personal. Ahí lo tienen en WhatsApp. Solo pedirles que terminemos los quizzes que nos hacen falta, porque esos sí son necesarios en INSAFOR. ¿Okay? Así que si nos podemos ir a la plataforma y terminar los que tengamos pendientes. ¿Okay? Sí necesito que los terminemos este día, porque el día de, bueno, ese día se reincorporan las notas, ¿verdad? Nosotros tenemos que enviar ese informe este día acerca de sus notas. Así que sí les pediría que terminemos eso. Mientras tanto, paso la asistencia y reviso sus notas, guys. Please. ¿Está Carlos? Sí, ¿verdad? Veamos, Carlos. Sí. Pues sería la tarea número 7, ¿verdad, teacher? Sí, la tarea número 7. Uh-huh. Sí, 7. Veamos, Aniela, ¿está Aniela? ¿Aniela está? Hola, hola, Aniela, ¿no? Present. Ok, gracias. Voy a mencionar los que no estaban, ok. Carmen Gloria. Carmen Gloria, ¿no está? Present. Ok, gracias. Pero ya en la última hora, casi ya avanzada la hora. Vaya, está bien, está bien, está bien, no hay problema, Gloria, ok. Veamos. Roberto, ¿está Roberto? Roberto. Roberto. Yes, teacher. Ok, gracias. Está Marvin Jiménez. Marvin Jiménez. Yes. Okay, gracias. Present. Está Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Present. Ok, gracias. Es, bueno, sí, somos... Ok, ahí estamos entonces. Ok, terminemos entonces los que nos hagan falta. Please, guys, los quizzes. Y los que no entendimos bien. Yo, por ejemplo, como ya viene ya pasada la hora y solo oí, estaba copiando y estaba oyendo que lo que estaban mencionando acerca de la semana, lo que se llama. Vaya, si quiere de todas formas hagan los quizzes, Gloria, porque esas notas sí son importantes en INSAFOR y el video le va a aparecer a partir del día de mañana para que pueda realizar la clase. Se la puedo mandar otro ratito, se la puedo mandar despuesito, esta misma noche. Esta misma noche, sí, tendría que ser esta misma noche, Gloria. Quiero analizar esto, quiero buscar otra información para ver si entiendo, porque yo no puedo muchas palabras en inglés. Sí, recordemos que esos exámenes son bastante sencillos, Gloria, no es tan difícil. Pero yo no puedo mucho en inglés, o sea, palabras, no entiendo alguna palabra. Va, está bien, Gloria, lo que se le haga más. Está bien, no hay problema. Pero sí tendría que ser este día. Ok, está bien. Ok. Gracias. Bueno, Gloria. Entonces eso es todo. Permítame, solo quiero revisar. Solo que me haga el favor de mandarme todo lo que se vio ahora. Ahí WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Ahí está por WhatsApp. Ahí lo hay, las actividades que hemos hecho ahí están. Entonces voy a tratar de copiar ahí, de ver qué es lo que hago, a ver si. También en el libro, puede encontrar la información, Gloria. El libro a dónde ya está ahí, porque el libro no lo he bajado. Se los compartí por WhatsApp, también el libro. Todo el libro. Sí, el libro también lo puede encontrar. Hoy se va a quedar Grace, Michelle, perdón, ¿ok, Grace? Así que si está ahí, Grace. Ok, teacher. Ok, gracias. Me indican si ya terminamos, guys. Teacher, ¿sí? Entonces la tarea se la mandamos al...
A mi número personal. Sí, al personal, por favor. Para yo okay. Podérselas revisar. De acuerdo. Gracias. Ok, nos vemos. Los que ya terminamos se pueden yes, retirar, guys. Ok, if you finish, you can go. Okay? Bye. Bye bye, Walter. See you. Thank you, teacher. Okay, yeah. You're welcome, weekend, David. Teacher. Have a great good weekend. Time. See you and good night, too, guys. Thank you. Okay, thank you're you. Welcome. Bye bye, guys. Take care. Bye, teacher. Bye bye. See you, Yvonne, Gloria, too. Bye bye. See you. Good night, everybody. Bye bye. Bye. Bye bye, Gloria. Bye bye. Bye bye, Gloria. See you. Bye. Good night. Good night, Gloria. Thank you. Okay. Okay. Me queda entonces con Grace. Yes, teacher. Okay, Grace. No sé si tengamos alguna duda del tema que estuvimos estudiando ahora o algún tema que queramos reforzar. No, hoy voy a reforzar la clase de hoy porque honestamente tenía cosas que hacer y me distraje un poco casi como la mitad de la clase. Sí. Entonces, cuando comenzamos con lo del do y el does, entonces no recuerdo cómo explicó cómo se utilizaban para hacer las preguntas. En pregunta, vamos a ver eso entonces. O en oraciones. Vaya. Vaya, la regla es que, por ejemplo, cuando usted tenga... Ayer estuvimos viendo I, you, we y they, ¿verdad? Con eso okay. No hay dudas. Con eso no está bien. Vaya. Entonces hoy lo que estuvimos viendo fue he, she, and it, ¿verdad? Need. Siempre que nosotros tengamos ya sea he, she, or it, vamos a utilizar el verbo, por ejemplo, el verbo arrive. Le vamos a agregar S en una oración afirmativa. Okay. Por ejemplo, he arrives at 7 p.m. Okay, ok, siempre que tengamos, ¿cuál es la regla? Que siempre que tengamos he, she, or no, it. Singular. He, she, and it, le vamos a agregar S al verbo. Esa es la regla. Pero hay ciertos verbos y hay ciertas reglas cuando tengamos he, she, and it. Por ejemplo, está el verbo do. El verbo do. Por ejemplo, ¿qué significaba do? Hacer. Hacer. ¿Y does? Haciendo. No, hacer. O lo mismo. Pasado. No. Oh, pero es que does es para pregunta, ¿verdad? También es para oraciones. Ok. Por ejemplo, ahí does. Es que ahora... El da, cuando tengamos he, she, or it, vamos a utilizar does. His homework. Él hace su tarea. Pero cuando tengamos we, you, they, vamos a utilizar do. Por ejemplo, we do our homework. Sí, por eso en el quiz que había que hacer hoy me equivoqué. Tuve una mala porque puse does en we cuando había we. Y esa fue la que tuve mala. Y es por eso, ¿verdad? Que siempre que tengamos we, I, you, y de, vamos a utilizar el do, de hacer. En cambio, cuando tengamos he, she, and it, y she, and it, vamos a utilizar does, para decir, por ejemplo, que él hace, o nosotros hacemos algo. Ok. Sí, ¿van bien ahí? ¿Sí? Sí. Existe otro verbo que fue el que estuvimos viendo ahora, el verbo have. Sí. El verbo have, el verbo tener. Hacer, ¿verdad? Tener. El verbo tener. Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, have lo vamos a utilizar cuando tengamos los mismos sujetos. Sí. I, you, we, y they. Por ejemplo, I have a car, you have a car, they have a car. Pero cuando tengamos he, she, and it, vamos a utilizar has. Sí. Has. Por ejemplo, she has... A question. She has a question. Ella tiene una pregunta. Okay. Esto solo es en las oraciones afirmativas. Okay. ¿Y en las negativas? En las negativas ya cambia un poco.
voy a utilizar el mismo ejemplo. Por ejemplo, cuando tengamos los mismos sujetos, ¿verdad? Puedo ocupar la misma oración. Vamos a utilizar con I, you, we y they. Vamos a utilizar el don't, ¿verdad? We don't do our homework. Nosotros no hacemos la tarea, nuestra tarea. Don't. Okay, sí, esa es sí, regla. Okay, ahora, cuando tengamos he, she, and it, voy a utilizar la misma oración y la voy a hacer en negativa. Sería he doesn't, y ahí ve el verbo, he doesn't do his homework. Él no hace su tarea. El verbo quedaría de la forma normal, no le vamos a agregar nada, ¿ok? Pero siempre don't y do, lo que es do, y does, siempre significan hacer, dijo. Hacer, hacer, así es. Ok. Pero para negativo es doesn't. Para he, para, she, it. Para he, she, it. Ajá. Y para we, I, you, and they es don't. Sí. Ok. Yo tengo bases algunas en inglés, pero honestamente hay cosas en las que se me olvida, como por ejemplo estas cosas. Estas partes son las que me cuesta memorizarme como con qué personas lo tengo que utilizar. Sí, y eso en inglés se ve bastante, fíjense. Tienes que tener un gran cuidado con los sujetos que está usando. Así que porque puede cambiar el sentido de una oración. Y en inglés la cuestión es que en español no utilizamos los sujetos, ¿verdad? Pero en inglés sí. En inglés sí son necesarios. Entonces, estamos viendo estos ejemplos y estamos viendo, por ejemplo, el verbo have. Por ejemplo, para decir, ella no tiene carro, digamos, ella no tiene. Sería, she doesn't, el verbo tener, have, car. She doesn't have a car. Aquí ya viene have, ¿verdad? Sí, siempre el verbo no se modifica. No se modifica, exacto. Lo que se le agrega es doesn't. Doesn't. Okay. Entonces, esas son como las afirmativas y las negativas, pero ¿cómo hacemos las preguntas? Questions. Vámonos el verbo do y does van al inicio. Eso sí me recuerdo. Exacto. Que va siempre en una pregunta, eso va al inicio. Exacto. Tenemos siempre la misma pregunta, la misma oración. Ok, entonces, siempre, ¿verdad? Al principio le agrego do en el caso que tengamos los sujetos, ¿verdad? Do we do our homework? Pero, por ejemplo, ahí no redundaría en la parte que dice do we do. Es que aquí ya el do, ya no sé, este do, ya no sería un verbo, sería un auxiliar. Y los auxiliares no los tenemos en español, pero en inglés sí. Sí, en inglés, sí. Este, cuando lo ponemos al principio, nos indica que estamos preguntando. Como un auxiliar, sí. ¿Y cuál es la forma? El auxiliar do, el sujeto y el verbo. Do we do siempre our manteniendo las mismas personas en las preguntas y en las afirmaciones o negaciones. Sí. Entonces sería, do we do our homework? Yes, we do. I do. Ah, perdón, yes, we do. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Que sí, sí, perdón. Tenemos la otra oración, el otro caso, cuando tenemos he, she, and it, ¿verdad? Hicimos la misma oración. Vamos a utilizar la misma oración. Y tenemos, aquí ya cambia, mire, aquí ya va a cambiar la pregunta. Sería, does he do his homework? Does he do his homework? Yes, he does. Sí, por eso realmente, como me perdí esta parte de la explicación cuando fue la clase, no podía hacer las preguntas porque en algunas tengo la idea de que, qué es lo que, en qué consiste la pregunta, porque entiendo las otras partes, entonces algunas sí las logré hacer, otras no. Ya con esto sí voy a lograr hacer mejor la tarea, porque sí ya va a ser más fácil.
Vale, si quiere, puede hacer la tarea y si tiene tiempo, me la puede mandar, ¿verdad? Para podérsela revisar. Para que pueda practicar. Vaya, sí, solo voy a cenar y luego yo se la mando. Sí, cuando, la cuando la mando. Sí. Si no, hasta el lunes me la puede mandar y yo se la reviso ya sea en la tarde, ajá, para que no se desvele ahí mucho. Sí, porque tengo clases mañana en la mañana, sí, antes de ir a trabajar. Y es pesado, sí, ¿verdad? Pero el esfuerzo va a valer la pena, así que sí, hay que hacer el vamos a ser bilingües. Ya, a ver que sí, a ver que sí. Gracias, que sí. Teacher. Bueno, Rose, me iba a decir Grace, la dejo descansar. Entonces. Vaya, gracias, igualmente, descanse. Gracias, Rose, perdón. Feliz noche. Grace. Le voy a decir a Rosy, ella es mi compañera en el trabajo. Ay, no, bueno, no, es una no. de mis jefas. Le voy a decir que ahora soy Rose. Vaya, pues Grace, se cuida. Feliz Nos vemos. Noche. Gracias, thank you.